Si la tomo de aquí, pues lo pasas, pero realmente es de la parte pegada al asiento. Sí, yo no me subí, hijo mío. Pues para bajar la frecuencia, güey. Sí. Pero yo no me arriesgo a hacerlo más alto de ahí. Ok. Vamos. Estamos en clasificaciones. Con la descripción. Vamos a pasar a la categoría 5K. Adriano Nacimiento. Línea 2. Listo. Listo. Pantalla 30 segundos. Ok, tenemos chance ahorita en clasificación de hacer un reintento. Se pasó por 38 watts. Se puso en rojo. Porque se pasó de los 5000 watts y eso lo eliminaría. Okay, a ver si en el segundo intento no se tiene que pasar. En el segundo intento no se tiene que pasar de los 5000 watts, si no quedaría descalificado. Okay. ¿Listo, Mariano? En pantalla 30 segundos. Diez segundos, 158.9, 4891 watts. Ahí también se juega un poquito con la presión porque corre el riesgo de pasarse de los 5000 watts y quedar eliminado. Esta prueba sí fue buena. Quedó 158.9 con 4891 watts. Ahí se ve cómo tiene el sensor en el parabrisas. Y aquí está el equipo con el que se hizo el clamp para poder monitorear lo que es la potencia y que no se pasara de los 5000 watts. ¡Ale, César! Juez, ¿fue un buen número, 158.9? ¿Para la categoría? Un excelente número. Creo que ahorita, para la categoría en México, creo que es el más alto ahorita. Si no, está empatando con uno de Rosarito, creo. No estoy seguro si fue 9 o 7 el de Rosarito, pero ahí anda. Es muy buen número. Ya con ese número anda en ranking, por lo menos del 1 al 5 mundial.